¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al mundo de Tactical Monsters. Vamos a ver qué nos presentan estos. Están siguiendo la tarjeta mensual y cada miembro del clan recibirá 100 puntos del clan. Bueno, mira, eso no está mal. Bueno, pues voy a explicar un poco lo que tengo, ¿ok? Los monstruos que tengo son estos. Lo más importante son los lilas, aunque debería tener ya algún dorado, pero no los tengo, porque ya veo que hay muchos que están peleando con ellos. Tengo a nivel 7, tengo 4. Los azulitos, pues tengo uno a nivel 7, que es este vampiro que chupa sangre. A ver, ¿dónde es que lo dice? Aquí debe decirlo. Absorbe tu sangre caliente, repleta de vida, le asusta la luz del sol y acecha en la oscuridad. Es Drácula. Aquí que dice sus cualidades, mapa habilidades. Cada mejora te da 10% de vida, 10% de ataque, bonificación de anticríticos de nivel 5. En nivel 8, golpe vampírico, que todavía no lo tengo. Y daño de más 25, me imagino que es daño crítico, creo yo, nivel 11. Creo yo, no estoy seguro. Bueno, y así va. Los azules, pues tengo hasta aquí. Ya veis con los que tengo, podéis verlo ahí en cámara lenta o algo. Y los verdes, pues tengo estos, que molan bastante también. Los que están por llegar serían estos, sin recoger próximamente. Ah, no son tantos los que me faltan. Este mola muchísimo. Ya lo he visto por ahí. Vale, y son raros. Este también es raro. Así es raro, mira. Nuestro diabólico. Este era monstruo diabólico. Este también. ¿Y esto qué son? Aproximadamente, vale. Vale, perfecto. Pues he estado con la aventura y ahora estoy bloqueado en el 8. Ok, aquí, no puedo pasarlo. Tengo que subir más mis monstruos de nivel. Y para eso, pues, me he dedicado a subir a cerrar estos de aquí, en el 3 a 3 estrellas, el 2 a 3 estrellas, para coger todos los cofres y ver si los puedo subir, pero no llego. Luego está la opción de las. De los diamantes. Bueno, me falta la 4 todavía, que podemos empezar hoy un poquito. Nos faltan mucho, faltan 5. Sí, son unos 5, perfecto. Pues luego está la opción de no está la opción es aquí. No, esta opción de comprarlo, pero te permite comprar todos los días. Bueno, esto te da con gemas de oro, que no sé todavía para qué me sirve el oro realmente. Luego tienes con efectivo, te dan gemas, que eso sí son necesarios. Luego con algunas gemas te permiten comprar cofres. Este es el que me parece más valioso, 2500. ¿Por qué? Vamos a analizarlos uno a uno. El primero te da 3 cartas azules. Bueno, no está mal, son azules, pero son 3. Ok, o sea, te puede dar en una de ellas 12 cartas del mismo monstruo. En otra te pueden dar 3 del mismo monstruo, 6 del mismo monstruo. Son para 3 monstruos, pues, por decirlo de esa manera. El cofre número 2, que cuesta 500 diamantes, te da poquito efectivo, que es una caca de efectivo. 59, que es random, lo que sea, puede ser verde, azul o lila. Incluso podría haber algún dorado, pero ya sabemos que es muy difícil que venga. Sí que te dan 1 lila y 9 azules. Y luego tenemos el último, que es el que me llama la atención, donde te dan 326 random, donde podría venir alguno lila, dorado no creo que venga aquí, y azules y algunos verdes. La mayoría serán verdes, por supuesto. Luego te garantizan 1 dorado, 6 lilas y 53 azules. Ahora esto me ha hecho pensar que no es imposible que te den 53 monstruos diferentes. Por lo tanto, esta primera te van a dar 3 cartitas. Vale. Pues esta es la que me parece mejor, porque te dan 1 dorado. Luego tenemos estos, que son los que te van dando todo el día. Entonces compran con dinero, algunos con gemas. Y he gastado algunas gemitas en estos dos. 20 pedían este 50. Y este 200 o 300 monedas. Y luego tenemos esto, que es lo que yo estoy haciendo. Todos los días te dan 200. Menos el primer día, que te dan 700. 500 más 200. Me quedan 25 días a 200. Es decir, que me faltan 5000. ¿Okay? Y luego tenemos este, que te da 500 diamantes.
Solicitud del clan 50%, donaciones del clan 50%, es decir, lo que tú dones te va a costar la mitad. Si tú donas dos cartas, te van a quitar una. Interesante saberlo. Intentos de la mina más 5 y equipo más 1. En vez de pelear con 5, vas a pelear con 6. Eso es interesantísimo. Pero dura un mes. Y luego están estas. Esta, que tiene ese precio, te dan 5.500 de oro, 340 random, 1.200 gemas, 8 lilas y 50 azules. Y esta me llamaba la atención, pero tiene algo malo, que son 1.750 cartas random, pero dice que son 1.750 cartas verdes. Puede ser 1.750 más 1.750, no lo sé. No lo sé, de todas maneras no puedo investigarlo porque no llego. Así que bueno, eso la parte de la tienda. Luego he explicado la parte de la aventura. La parte de la defensa de la mina está bastante bien. Tengo que hacer 1800 para mantenerme, evitar el descenso. He ido avanzando y tengo 215.000. Esto es bastante sencillo, porque tú le das alguno de estos y le robas sus puntos y vas subiendo de nivel. Y al final del día pues te dan un cofre con algo, normalmente te dan dinero. ¿Qué pasa? Que yo tengo 2 de 7, los lilas, él tiene 8 y 7, ya por ahí me va a ganar. 5 y 6, él tiene 8 y 6, y luego tengo un 7 y 7, es muy difícil ganar esta. Y este está bajito a nivel 70, así que el 60 ni te digo, puede ser que alguno se cuele, pero es difícil. Por ejemplo, este tiene un 11, 11 ese, aunque sea verde, me destroza. Y quedan 6 porque he peleado algunas. Vamos a ver estos. 7, 9, nada, esto ni me acerco. 7, 8, tiene que ser 7, 7 o 7, 6. 7, 8. Es muy difícil. Mira, este tiene una dorada, ¿ves lo que me refiero? Y a nivel 9, ojo. Puedes hacer que le ha metido dinerillo. Aquí puedes cambiar los personajes que tú tienes. Luego tenemos la parte del clan. Somos 4, el clan se llama Alec Team, recuérdalo. Tenemos estos miembros, que es Abel, que es un veterano ya. Lo conozco porque tiene su canal. Debajo de este vídeo tiene el canal de Abel, para que os suscribáis y veáis los vídeos que sube, también son bastante buenos. Estoy yo de segundo lugar. Herades, que es otro chico que este se ve que dona bastante. Y Florinel, que es un francés, creo. A ver lo de las donaciones, pues aquí tenemos las donaciones de la semana. Yo soy el que más dono. Luego está Florinel, que habrá donado 20, creo. Estos son puntos, ¿eh? Creo que son puntos. Y los puntos de petición. Abel acaba de entrar, no puede donar ni nada, porque acaba de entrar. Pero ya donará, eso es lo de menos. Y luego tenemos información del canal, donaciones esta semana 60, nivel total del clan. Ah, aquí tenemos configuración y todo, a ver. Tipo abierto, nivel mínimo 3, un mensaje. Donar es importante para poder mantenerlas. Ok. Así que es importante que si entras, pues que tienes que donar, recuérdalo. ¿Qué más tenemos aquí? Reclutar, pues vas pidiéndole a la gente y tal, creo yo. Rango del clan, y aquí estamos en el clan. Pues aquí estaremos, 2579. Y la temporada anterior creo que no aparezco porque soy nuevo. Exacto. Pues tenemos poquitos puntos. Hay que subir, pero somos poquitos. Hacer 4, pues sube un poco. Nos van a dar cofres dentro de 2 días cuando hagamos todos estos puntos, me imagino. Hay que subir, ¿eh? Hay que subir más. Ah, qué pena, a ver, no entra en este cofre porque entró ayer. Ojalá que entre. Bueno, otra cosa que iba a mostrar, ya mostré esto que es la tienda, el luchar, pues este es PvP o jugador contra jugador. Vamos a hacerlo para que lo veamos. Ha cambiado el mapa, no me lo ponen así. Y bueno, yo voy a poner esto así, así. Tengo que poner 2 lilas y 1 azul. Cuando te dicen que puedes meter 2 más 1, 3, jugadores más 1, me imagino que te pondrán una opción más. No lo sé, no lo sé. Y esto que dice aquí, inicial, el tipo de carta rareza que puedes usar tiene un límite máximo. Esto no lo entiende, pero no lo entiendo, pero no explica tampoco. Verde, ahora puedo poner verde. Cuando sea azul, podré poner verde o azul. Creo que es así, no estoy seguro. Bueno, vamos a jugarlo. Vamos a enfrentarnos contra un primer jugador, ¿vale? Y a ver si subimos un poquito el clan.
Esto es importante. Se ve que el que más está subiendo esta parte es Abel, que tiene muchos más puntos. Vale, nos toca contra una persona que tiene este avatar. Y se llama Sonic 777. En teoría está más por debajo de mí. Y es ruso, creo. Bunkers Forest. Pelea. Vamos a enfrentarnos. Entonces, este es el primero que va a atacar. Que lo vamos a ver dentro de poco. Hay un tiempo, ¿eh? Vamos, muévete. Va a velocidad este de aquí. Lenteja, lenteja. 5. Este se ha ido al servicio. Este se ha ido. Vale, pasa turno. Venga, échalo para atrás. Bueno, vengo yo. Yo que voy a ser el primero a sacar un jugador. Y me permite solamente verdes. ¿Okay? Pues este es el más fuerte que tengo. Y se lo voy a poner aquí. Y nos vamos. Nos vamos con este. Ahora no suena. A veces suena, a veces se me quita el sonido. No sé qué le pasa. Pues voy a enfrentarme. Sí, voy a enfrentarme contra este. ¿Por qué? Porque este va también a atacar. Toma, desgraciado. Y este va a atacar y también le va a dar lo suyo. Toma. Perfecto. Ahora este se avanza un poquito. Me imagino que está aquí. Me atacará al Drácula porque el Drácula le va a dar. A menos que se haya quedado dormido. Si se quedó dormido, se va a quedar ahí. Venga. Ah, movió. Vale, sacó una carta y ahora va a jugar. Me imagino yo. Ya digo que es lento este ruso. Va. Ese es el ataque que hace. Ahora viene este y se moverá hasta acá. Ah, no. Toma. Demasiado. Vamos a darle al Drácula. Drácula contra Drácula del mismo nivel. Así que el daño es muy parecido. Y él me va a atacar a este, a menos que ataque uno de estos. Que sería lo más sensato. Exacto, va a tomarme uno. Me muevo. Poco a poco. Y ahora este se va a defender de todas las amenazas que le he estado dando. Vamos a ver qué va a ser su. Desgraciado. Lo importante es ganar. No importa que te tiren a uno o dos. Este es bueno porque me pone esto. Y eso hace que yo tengo que pelear contra esto para poder pasar, ¿eh? Ojo. ¿Va a volver a jugar? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Vaya por Dios. Pues esto es malo. Porque va a ser que me mueva. Y si me muevo. Voy a pensar. Vamos a darle. Si me muevo, puede ser que me queme en el suelo. Sí, efectivamente. Incluso lo moví. Qué malo. Qué malo. Le pude haber puesto este o no moverlo. Pero bueno, error mío. He caído. Pues creo que esta la perdimos, chicos. Creo que esta pelea la perdí. La podía haber ganado. Ahora él me va a atacar al Drácula. Pero con este voy a reventar a su Drácula. Veréis. Venga. Este va a tener el daño crítico. O su habilidad crítica. Que está aquí. Que está parpadeando ya. ¿Veis? Y me lo mató. Qué malo. Mala persona. Venga, primer golpe. Defiéndete. Yo creo que voy a perder, ¿eh? No más seguro. No tengo cómo defenderme. No tengo mandibulín. Que es un grande. Bueno, venga, venga. Lanza, acércate. Ya. Bueno, esta la perdí, como dije. Vamos a intentar la próxima, a ver qué tal. Si me da mejor. Vale, no pasa nada. Vamos a cambiar. Y vamos a poner a Mandibulín por este. ¿Qué os parece? Y el Drácula este lo voy a quitar. Y voy a poner. Este está fuerte, ¿eh? ¿Qué tiene este? A ver, información. 502 de vida. Este es un bicharraco. Daño mágico. Golpea, protege. Genera un escudo eléctrico que protege a un. Esta es la suprema. Vale, no me interesa esa suprema. Este, la suprema, ¿qué hace? Hace un golpe en el suelo, ¿no? Golpea al enemigo infligiendo 180 de daño. Rompe cualquier efecto de armadura. Pues este me parece bien. 270 de vida, no está mal. Vale, vamos a probar así. Es más, vamos a probar diferente.
Así, vamos a guardar y vamos a probar contra otro. Tenemos 5 horas para recibir este premio. Depende de la posición. Consigue tu cofre de desafío PvP gratis matando a 20 monstruos antes que se acá termine esto. Y tengo matados a ninguno, creo. Vamos a ver. Es que estoy empezando ahora otra vez. Cada día vas paleando y puedes llevarte 2 cofres al día o así. No recuerdo qué te da, si te dan poquitas cartas, no es mucho. Vale, nos toca con una persona que tiene este avatar francés, 770. Es mayor que yo en puntos de PvP. Vale, vamos a pelear contra este. Tengo mi mandibulén que me protege. Todo lo malo, amén. Venga, este va a atacar. ¿Y a quién va a atacar? Nadie. Este. Pasan turno. Yo voy a sacar a mi jugador estrella, que es este. Ok, y vamos a movernos un poquitito. Aquí y aquí. Para que se acerque a pegarme. Ella dispara de lejos porque es una arquera. Peligrosa, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque te dispara, me pega y se queda ahí, no se mueve. Vamos a ver si... Ah, sacó otro arquero. Hay que acercarse, menos mal que me acerqué un poco. Pero hay que acercarse más. Me he hecho daño. Pero tiene 2 estrellitas amarillas. Ojo. 2 estrellitas amarillas. Vamos a acercar a este un poco. Y este otro poco. Siempre parejo. ¿Por qué? Porque se me mete aquí y lo doy con los dos. Se me mete aquí y puedo darle. Le alcanzo con los dos. Vamos a ver qué va a hacer. Seguramente va a atacar uno de estos dos. O a menos que intente llegar hasta aquí y tumbarme a este. Que también puede ser. Este es un azul. Ajá. Este va a ir a por él. Claro, es un azul. Y me lo mató. Yo no he podido hacerle daño todavía. Doble. Pues ya tiene todo, ¿ves? Parpadea y tiene las 4. Pues este va a lanzar su habilidad suprema en la próxima turno. Bueno, yo también lo voy a lanzar con este, el suprema. Bien, bien, bien. Me acerco un poquito más. Este tiene la vida completa. Vamos a ver. ¿A quién vas a atacar? Me imagino que va a atacar a este, que tiene ya la suprema. Ahí va. Vamos a tratar de tumbarla. O al menos bajarle mucho la vida. Qué pena. No llegué. Este comelón, el alien este. No pude hacerle tanto daño. Pero mandibulín va a aguantar. Este hace daño mucho. Y puede ser que tumbe a este. Si tumba a este, mejor, porque el daño que él hace es grande y me puede hacer daño a Mandibulín. Y Mandibulín quiero que llegue hasta el final. Creo que puedo ganar con esto todo. Creo que sí. Ah, no. Ataque raro. Ataque raro. Ataque raro. Ataque raro. Y este sí que se va a cargar al verde. ¿Cómo se llama este verde? No recuerdo. Devorar. No, devorador. Bueno, vamos primero con ella. Listo. Vamos con Mandibulín. Con el alien. No pude. Contraataca. Estos dos tienen mucha vida. Eso es un problema. Es un problema grande. ¿Veis? O sea que esta tampoco la gané. No me digas. Tengo que subir más mis personajes. Tengo que subirlos más. Venga. Vamos, me va a atacar. Con la suprema. Bueno, no me comió. Y lo contraataqué. Eso es bueno porque... Yo creo que ya perdía. Creo que perdí porque este... Por más que yo duermo a este, porque ahora le he hecho agua. Le hago un daño grande. Lo duermo, pero este me va a atacar. Espero... Nada, no pude. No pude. Tengo que subirlo más de nivel. Así que nada. Es una pena. Pero bueno. Hay que subir de nivel, chicos, y para subir de nivel hay que pedir cartas. Yo tengo mucha fe en el clan. Meteros en el clan y nos cambiamos cartas, nos ayudamos mutuamente todos. Por otro lado, la otra opción es comprar, pero ahora no puedo comprar. Así que por ahora está descartado. Luego está esto de avanzado, donde el campo de pruebas es para practicar. Entrenamiento. Luego tenemos la guerrilla, que ya lo he jugado. Llegas a 10.
enemigos, 10 jefes, y te dan un cofre con algo, ¿no? No recuerdo si te dan una tarjeta o algo. Pero este no lo he jugado. Este me lo he abierto hace poco y vamos a probarlo. Esto se llama Torre del Combate. Vamos a ir al nivel 1 a ver qué tal. ¿Qué significa esto? Completar la etapa anterior para participar en esta batalla, vale. Vale, por lo que veo, solo me permite azules y verdes. Ok, pues mira, pues vamos a poner, si puedo poner dos azules. Este tiene mucha vida. 3-14. No está ni tanto. Este tiene 2, 3, 5, con 95 daños. Y este era 2, 0, 3. ¿Cómo va el lobo? Que el lobo hace mucho daño. 95 de daño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, este va seguro. Y luego, este tiene 205-96. Pues venga, vamos a ponerlo a él. Que este, espérate, vamos a ver una cosa. La suprema de él era un escudo. No, 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 no quiero escudo. Quiero atacar. Este que tiene vida y tal. Y este carga contra el objetivo causando 100% de daño y empujándolo contra la esquina. 10% por cada celda que retroceda. Vale. Yo creo que vamos a probar con estos dos. Y me toca jugar contra tres. Vamos a ver qué tal si nos presenta. No hay suficiente monstruo en la batalla. Ah, son tres. Ah, vale. Ah, qué bueno. Pues viendo que son. Este no me acuerdo qué daño hace. Este creo que es mágico. Dispararle de lejos. Es una opción. Estos son muy bajitos de nivel, los verdes. Pues vamos a probar con este, a ver qué tal se nos da la primera pelea. Vamos. Y la primera pelea en teoría debería ser fácil porque yo soy verde y yo soy azul. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a acercarnos porque este dispara de lejos. Venga, venga, destrózalo con la mirada. Con el aliento. Vale. Repáramelo ahí. Toma golpe. Bien, esto lo tenemos casi listo, ¿eh? Adiós, pajarito, adiós. La rana voladora, un par de golpes y cae. Adiós. ¿Sí? ¡Bum! Bien. Tú, pajarito, adiós. Nada. Uy, no hace tanto daño este. O este es muy fuerte. Puede ser. Bueno, creo que lo importante es ganar, no lo sé. ¿O no? Ah, no, no me pueden matar a ninguno. A ver, ¿qué dice esto? Completa todos los cristales para abrir el cofre y conseguir las recompensas. Solo puedes usar tres monstruos en cada batalla. Si el nivel de tu monstruo es superior al límite de la batalla, se reducirá a su nivel. Ah, por eso es que he visto que algunos se me han reducido. Si uno de tus monstruos muere en la batalla, perderás automáticamente. Cada monstruo solo se puede usar para completar un cristal. Es decir, si hay tres cristales, necesitarás nueve monstruos para abrir el cofre. Este no me gustó. Vamos a poner a Drácula. Drácula lo vamos a poner aquí. Y este lo vamos a poner aquí. Y este no va para el baile. Vamos a meter aquí a el lobo. Vamos. Vamos a ver qué tal se nos da esta vez. Cambiando un poquito la estrategia. O sea que no puede morir ninguno. Este es débil. Eso es lo malo. Me equivoqué aquí. Me equivoqué. Podría tratar de protegerlo. Vamos a ver si puedo. Ok. ¿Llego? No llego. Ok. Venga, vamos con este. Este no puede morir. Es el más débil que tengo. ¡Au! Ha dolido. ¡Oh! Toma. Vamos a tratar de acabar con este cuando podamos. Bien, por lo menos no atacó aquel, que es importante. Tú, vampiro. Chúpale la sangre a este. Toma, desgraciado. Bien. Bien, ese no me lo están dando, pero ese está herido, muy herido. Bueno, adiós, pajarito, adiós. Bien. Este lo acabamos ahora. El problema es que este juegue me puede matar. No me mató. No me mató, pudimos.
Perdimos la primera, ha sido una ganada, una victoria. Chananananananan. Chananananananan. O sea que estos son dos cristales, es lo que entiendo. Vale. No puede usar los mismos jugadores, ¿lo he visto? Por eso es importante no usar solamente azules. Vamos a ver qué tal se nos va a dar. Poner este aquí. Este aquí. Va a estar difícil esta. Muy difícil. A estar muy difícil. No puedo usar los mejores. Bueno, no sé si son los mejores. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya empezó a golpear. Vale, lo pude haber golpeado a este, que golpeaba más daño. Pero bueno. Tú, pajarito. Toma. Vale. Vamos con todo. ¿Eso es todo? No. Venga, vamos a intentar darle a este, que lo acabamos, ya. No quiero que me maten a este, está muy débil. Vale, se me lo siguen dando. A ver si los acabo en un solo golpe, no lo creo. ¿Cómo hizo? Oh no, me ganó. Me ganó porque me va a tumbar a este, ¿o no? Ah, no. Ah, a ver. No. Bien. Vamos a asustarle un poquito de sonido movia. Bien, con el aliento lo destruyó. ¿Este qué hace? ¿Se protege? No. Ataca. Ataca que está listo. No. Podemos. No. Podíamos. Vamos a reintentar. No sé si me puedo cambiar las cartas. Estuvo bien porque este no me lo atacó mucho, pero ese tiene que estar. Ese tiene que estar. Voy a cambiar la momia por esta. Vamos a ver qué tal. Pero va a llegar un momento que no puedo avanzar más, creo yo. Vamos a ver qué tal se nos da. Ay. A ver. El lento cebolla. ¿Ha hecho daño? A este le golpeó más fuerte que el de atrás, ¿ves? Que fue el error que cometí antes. ¡No! Vale, tenemos que ir para adelante para distraerlos. Que no golpeen a este. Ok. Ven, va por esta. ¡Aliento cebolla! Ah, no, no he hecho aliento. Vale. ¡No! Cuidado. A este le hago un daño de 60. O 75. 90, bueno, bien. Cuidado. ¡No! Me lo puede tumbar. Vamos a tirarlo ahora. Es que si me lo tocan me lo matan. Prefiero que ataquen a este. ¡No! Bueno, lo hemos intentado. Vamos a reintentarlo. Es que es muy débil este. Vamos a poner a este que vaya para adelante. A ver. Vamos a ver. Pero claro, después no sé si sigue otra competencia. Y no puedo usarlo. Vamos a intentar. Vamos a ver qué tal. Aliento cebolla. Creo que le da a los dos. Sí, a este le afecta bastante. Aliento cebolla. Este es muy débil también, aliento cebolla. Vale. Vamos a ver si lo podemos atacar. Sí, perfecto. Venga, toma. Con el petazo. Este pega muy suave, muy suave. Vamos a darle aliento cebolla otra vez. Toma. Ah, no, con la patica. Cuidado. Bien, menos mal que le den a este. Aunque ahora está débil, ¿eh? Muy débil. Muy débil. Puedo matar a esta. Ahora va a jugar este y va a jugar a este. Es importante ver los turnos, ¿ok? Vale, pues yo voy a matar a este. Voy a salir de este. Primero que nada, adiós. Después, protegerme a mí mismo. Puede ser una opción. Ah, vale, esta es la protección que me ponían otros que no podía darles yo. Vale, perfecto. Pues eso me protege un turno. Es un buen escudo. Mirad esto.
le he hecho daño, pero sigo con escudo, menos el que atacó. Esto es la respuesta de ellos. Uy, no me mates. El escudo era buena idea, pero me atacaron solo a ese. Bueno, voy a volver a intentar, y cuando pueda con la, con esto, pues volveré con la, con la grabación. No, no, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo así, y este va a ser el último intento. Si puedo, bien, si no, pues tengo que subirlo, tengo que subirlos de nivel. Hasta que no lo suba, pues no puedo hacer mucho. Aliento cebolla. Bien. Bien, ya tiene uno menos. Eso sí que es importante, cambia mucho la historia del juego. Este está debilucho. Está muy debilucho. Muy debilucho, pero el águila va a causar daño ahora. Venga, dale. Uy. Aliento cebolla. No, ahora le da con las garras. Bien. Perfecto, o sea, uy. Ha podido ganarme. Creo que pasamos. No estoy seguro, no estoy seguro. No cantemos victoria, chicos. No cantemos victoria. Aliento cebolla, tú. ¡No! El contraataque. Bueno, chicos, yo lo dejo hasta aquí. Porque de verdad, lo volveré a intentar luego, pero. Pero de verdad que es emocionante. Solo la torre 1, ¿eh? Lo que pasa es que me faltan jugadores. Cartas, vamos, de monstruos. Y me falta subirlos. Ya ves que está complicado. La lucha, por ejemplo, está complicadísima. Pues nada, como dije, lo voy a dejar hasta aquí. Más que no hay más nada que hacer. Más que subirlos de nivel. Y puedes ver hasta el comercial. Por si quieres moneditas. Pues vamos a verlo, pues. Vale, he visto el comercial, me dan 50 moneditas, que no es nada. Vamos a continuar una del 4 para ver si lo podemos poner en 3. Por ejemplo, el 5, a ver si lo ponemos 3 estrellas, vamos a ver si podemos. Creo que me pide unas cartas específicas, no estoy muy seguro. A ver. Ah, no, sí puedo cambiarlas, vale, perfecto. Pues entonces aquí va este. Este es para aire. Estos dos son muy, muy difíciles, fastidiosos incluso. Yo pondría este. Vamos a ver si llegamos. Mientras tanto te digo que te suscribas si no lo estás, dale like, coméntalo, comenta lo que quieras. Yo leo todos los comentarios, que a veces no los respondo con tiempo, pero créeme que los leo todos. Y compártelo para que otra persona disfrute lo que tú y yo estamos disfrutando. Nos vemos en el próximo vídeo, señores. Voy a ir avanzando. Espero que te guste, que te haya gustado, que te haya divertido como yo me he divertido. Y bueno, vamos a seguir. Aquí va el ataque. Vamos a avanzar un poco con este. Mandibulín está aquí preparado para aguantar. No quiero que me maten a ninguno porque hay que llegar a 3 estrellas. ¿Ves? Que estos son fastidiosos. Por eso son... ¡No! Este me lo van a matar. Vamos a intentar dejar esto para el final. Muy bien. Un golpe. Vamos a intentar acabar con este. Si es que podemos, yo creo que no. No pudimos. Voy a intentar acabar con él. Vale, voy a darle el golpe terrible a este. Espero que no haya contraataque. Bien. Pero No pude, eso no son 3 estrellas. Así que nada, señores, pues no hemos podido, lo termino hasta aquí. Voy a terminar la pelea y mientras tú lo disfrutas. Hasta la próxima, cuídate, chao.